Más de 3 millones de pesos en implementos al campo fueron entregados en Coatepec Harinas. Nos queda claro que el trabajo en equipo es lo que da resultados. Es con el respaldo del gobierno estatal, así como el de la diputación local, que llegara al municipio invernaderos, motobombas, parihuelas y biotrituradoras. Todo lo que es basura, hierba y lo vamos a moler para posteriormente hacer una composta e incorporarlo nuevamente a las plantas. Así también un tractor. Es una máquina muy bonita que primeramente Dios le vamos a dar un buen servicio para que se vea todo en beneficio de mi familia, para mi familia, primeramente Dios, así lo esperamos. Y tenemos los mejores deseos y el entusiasmo de trabajar. Apoyo a productores que va de los 150 a 200 mil pesos. También entregaron abono y 500 toneladas de cemento. Este último subsidiado en su totalidad para 25 unidades de riego. Es el momento que los productores pueden utilizar, ocupar estos días, estos meses para poder revestir sus canales, y una vez que venga la temporada de estiaje y que ya utilicen el agua de riego, pues ya estén reparados los canales en su mayoría y puedan ya usar el agua de riego como debe ser para sus cultivos, ¿no? En el marco de este evento, la CONAFOR entregó un vehículo para la conservación del bosque para el ejido Palo Seco. Entrega encabezada por el alcalde Óscar Domínguez Mercado y el diputado Ignacio Beltrán, quien en la Cámara de Diputados tiene la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Forestal. Pues gracias por los apoyos que nos dan. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.